Hola chicos, y bueno, vamos con la sección de las notas del Barcelona ayer del partido Nápoles 2, Barça 4. Vamos a dar las notas, como siempre, de los jugadores 1-1, un pequeño argumento, análisis de todos y por supuesto también del entrenador y del equipo. Así que venga, vamos a ello. Bien, pues ya sabéis, si os gusta esta sección, me la estáis apoyando muchísimo últimamente, pues seguid apoyándola con un enorme like y yo seguiré encantado haciéndola porque me gusta mucho. Y vamos con las notas, ya. Comenzamos con el portero, Ter Stegen. Ayer, sinceramente, no hace un partido bueno, sobre todo porque ha provocado un penalti innecesario cuando el Barça estaba muy bien y que al final nos costó un poco ponernos entre las cuerdas, ¿no? Un penalti absurdo, donde sale y donde no tiene que salir, hace un penalti y bueno, la verdad, creo que ayer Ter Stegen lo voy a probar con un 5 porque luego es verdad que metieron centros y tal donde estuvo bien, estuvo seguro, pero es verdad que es un error bastante grande, para mí no hace un partido bueno, esto es un error infantil de Ter Stegen y sabéis que yo lo defiendo muchísimo, no lo voy a suspender, pero le voy a poner un 5, un 5 raspado para Ter Stegen. Por supuesto tiene que mejorar esta clase de cosas, pero bueno, es un error puntual, pero un error que nos costó un gol. Vamos con Serginho Dest, creo que está creciendo muchísimo últimamente, creo que está haciendo unos partidos muy buenos, creo que por fin estamos viendo a un Serginho Dest mucho más maduro, un Serginho Dest que todo el mundo pedía, y le voy a poner un 7, un 7 para Serginho Dest, creo que está haciendo unos partidos muy interesantes, muy buenos, tanto en defensa como en ataque, por lo cual muy feliz por él. Esperemos que continúe así, tiene mucho potencial, tiene unas condiciones extraordinarias y lo normal es que siga así, así que un 7 para Serginho Dest. Luego vamos con Araujo. Le voy a dar Araujo un 6. Creo que ayer no hace un partido tampoco muy bueno. Tuvo algún error, tuvo dos despistes en defensa bastante graves. Lo que pasa que no fueron gol, por lo cual tampoco se va a hablar de ello. Pero yo los vi, yo los analicé y por eso ayer creo que Araujo hace un buen partido. Repito, es un 6, es un aprobado, pero no creo que dé para más nota. Creo que no llega a el notable por un par de errores que tuvo y tampoco estuvo tan brillante como en otras ocasiones. Aún así, repito, buen partido, simplemente ha cumplido, así que le doy un 6 a Ronald Araujo. Pasamos también a Gerard Piqué. Piqué ayer creo que hace un partidazo, en defensa para mí fue de los mejores, encima marcó un golazo, un gol que lo hace muy bien en el área y marcó con la zurda. Gerard Piqué creo que un 8. 8 para Gerard Piqué, que está en un momento espectacular, que está en un momento muy bueno de forma con 35 años, algo que hay que valorar. Cuando estaba mal se decía, cuando está bien también hay que decirlo. Hay que decir siempre todas las cosas y ser honestos. Por lo cual Piqué creo que se merece un 8, tanto por el gol, porque encima fue el 1-3 antes del descanso, un gol muy psicológico, un gol muy bueno, tanto en defensa que hace un trabajazo. Luego vamos también con Jordi Alba, que sigue en plena forma, que sigue últimamente a un nivel muy alto, lleva 3 partidos muy buenos. En enero jugó muy mal y ahora lleva 3 partidos muy buenos y hay que darle también esto, ¿no? Ayer marca un gol, un muy buen gol, y además está muy bien en el lateral y estuvo bastante fino y bastante atento en defensa, cosa que me gustó mucho porque, repito, Alba sabemos que ataca bien, pero es defensa, tiene que defender. Ayer creo que lo hizo bastante bien, le voy a dar un 8 también para Jordi Alba, tanto por el gol como por su trabajo defensivo. Luego pasamos al centro del campo con Sergio Busquets. Ayer hace un partidazo, Sergio Busquets sale con ciertas molestias, parece que no es nada, le voy a dar un 8. Se habla poco de Sergio Busquets ayer, pero que es el típico trabajo que hace un poco más sucio y tal, que no sale tanto de él, pero ayer creo que Sergio Busquets hace una masterclass, hace un partido espectacular, recuperó no sé cuantísimos balones, no sé cuántos balones en campo contrario, con esa presión alta, con ese bloque bajo, como Xavi quiere, y sinceramente ayer Sergio Busquets se ha lucido. Y hay que darle el mérito que se merece. Hace unos partidos lo hizo mal. Hizo dos partidos atrás muy malos, donde a mí no me gustó nada, y lo dije. Ayer jugó muy bien, se dice también, repito. A mí me gusta decir siempre lo bueno y lo malo, de eso se trata. Y creo que ayer Sergio Busquets hace un partidazo y hay que darle el mérito que se merece. Un 8 para Sergio Busquets. Luego vamos con Pedri, donde ayer creo que hace un buen partido, pero tampoco se luce. Yo le voy a dar un 6. Un 6, lógicamente, viene del 10, tras ese partidazo que hizo contra él Valencia, pero ayer creo que lo hace un partidazo espectacular. Creo que hace un buen partido, repito, es un 6, es un aprobado, es una buena nota. Creo que filtra un par de pases espectacular. De hecho, le dio un pase a Aubameyang en el segundo tiempo que lo dejó solo.
Pero bueno, creo que no fue el más resaltable del centro del campo. Creo que tanto Busquets como Frenkie de Jong estuvieron por encima de él, pero repito, ha jugado bien un 6. Luego vamos, por supuesto, con Frenkie de Jong. Ayer, seguramente el mejor del partido del Barcelona. Hace un partido increíble. Le voy a dar un 10. Ayer Frenkie de Jong hace un partidazo. Aparte del golazo que marca, que repito, casi es lo de menos, aunque es un golazo espectacular por toda la escuadra. El partido de ayer de Frenkie de Jong es muy bueno, tanto en recuperación como en posicionamiento, táctica, el rigor con la pelota. Muy bien ayer Frenkie de Jong, y este es el Frenkie de Jong que todos queremos. Este es el Frenkie de Jong que costó más de 70 millones de euros. Este es el Frenkie de Jong que todos queríamos ver. Ahora bien, ¿qué le pido yo a Frenkie de Jong? Que sea más regular, que esto lo veamos a diario, que esto lo veamos en todos los partidos. No puede ser que haga un partido muy bueno y luego esté dos o tres un poco más flojo. Lógicamente, no todos van a ser partidazos como el ayer, pero sí que tengan más regularidad. Pero Frenkie de Jong ayer ha demostrado que es un jugadorazo y que puede ser importantísimo en este equipo. Así que un 10 para Frenkie de Jong, yo creo que se lo merece. Luego vamos también con Aubameyang. Para mí, de los mejores también en el día de ayer, no solamente por el golazo, que sigue en plena forma, que sigue en racha. Golazo ayer de Aubameyang por toda la escuadra. También tuvo un mano a mano que no estuvo fino, pero bueno, generó, hizo ese desmarque, y además creo que lo hizo muy bien en la presión alta, recuperó muchos balones también y muy bien en el juego asociativo. Ayer me gustó mucho a Aubameyang, me gustó mucho, le voy a dar un 8. 8 para Aubameyang, bien, ojalá continúe así, que está en plena forma. Lo vamos con Ferran Torres. Ayer creo que hace una muy buena primera parte, donde creo que hace un juego bastante bueno, con desbordes, juego asociativo, lo intentó, no tuvo ninguna ocasión clara, pero lo intentó, y segundo tiempo un poco más desaparecido, un segundo tiempo que sinceramente creo que no está nada bien Ferran Torres. Yo le voy a dar a Ferran Torres un 5,5. Aprobado, porque repito, a mí el primer tiempo me gustó bastante, pero el segundo la verdad es que estuvo completamente desaparecido, así que le voy a dar un 5,5, aprobado, pero por los pelos, porque tampoco creo que haya hecho nada como para suspenderlo. Luego vamos con Adama Traoré. Ayer da dos asistencias de gol, en el primer gol para Jordi Alba, que lo hace muy bien, ¿no? Y luego el último gol de Aubameyang, que centra, la deja pasar Frenkie de Jong y marca gol Aubameyang. Adama Traoré sigue demostrando que está siendo un fichaje muy bueno, dos asistencias en el día de ayer, con mucho desborde, con mucha entrega, actitud. Yo le voy a dar también a Adama Traoré un 8. Le voy a dar un 8,5. Creo que un poco superior a Aubameyang por esas dos asistencias. 8,5 para Adama Traoré, haciéndolo muy bien. Sí que es cierto que perdí un par de pelotas, sí que es cierto que tuve un par de jugadas que a mí no me gustó mucho, por eso no le voy a dar un 9 ni le voy a dar más, pero un 8,5 creo que está muy bien, notable, alto. Luego vamos con los cambios, que sinceramente muy difícil de valorar porque no jugaron mucho tiempo. Creo que aprobados prácticamente todos, ¿no? Y voy a decir que, por ejemplo, a Dembélé le voy a dar un 5. Creo que jugó, lo intentó, desbordó, pero un 5 es que jugó muy poco tiempo y era un Barça que estaba muy relajado con el 1-4, con el 2-4, era un Barça que estaba súper relajado, que apenas ya jugaba a nada, así que los voy a probar porque no hicieron nada malo, pero vamos, Dembélé un 5, Luke de Jong un 5, Nico González un 5, sí que falló un par de balones, Gavi otro 5 y Ricky Puig jugó solamente 9 minutos, tampoco le ha tenido casi tiempo, así que le voy a dar un sin tiempo, es que no se puede tampoco analizar ni poner nota, ¿no? A Xavi, lógicamente, le voy a dar un 9. Creo que ha estado bien, creo que ha estado muy correcto. Por supuesto, siempre hay cosas que mejorar en defensa y tal, por lo cual le voy a dar un 9 a Xavi Hernández. Y al equipo le voy a dar un 9. No le voy a dar un 10 al equipo porque creo que cuando encajas dos goles no se puede dar tampoco un 10. No ha sido un partido de 10, ha sido un partido casi de 10, pero hay cosas que mejorar y matices que, por supuesto, espero que en los siguientes partidos el equipo mejore. Repito, no doy las notas a los cambios más que un 5 y a Ricky Puig, que apenas jugó tiempo sin ninguna nota, porque creo que es lo justo. Cuando uno juega muchos minutos, yo creo que no se puede apenas analizar. Repito, les voy a probar porque no hicieron tampoco nada malo, lo que han jugado bien. Pero vamos, un 5 para Dembélé, 5 para Luke, Nico y Gavi y Ricky. Yo creo que no se puede analizar porque jugó 7-8 minutos. En fin, estas son mis notas. Espero que os haya gustado esta sección. Espero que sigáis apoyándola a tope. Y por supuesto, estaré atento a vuestros comentarios, a las notas que le ponéis vosotros a los jugadores, que siempre las leo. Y lo dicho, dejadme todo en los comentarios qué opináis. Ya sabéis, un enorme like a este vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis a este canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.